Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de su informativo Tebandú. Ya de hoy, martes 22 de julio del año 2014. Como ven, ya en las últimas semanas de este mes de julio. Y pues vamos a empezar con la información del día de hoy. Esta mañana hubo una conferencia de prensa del partido político Movimiento de Regeneración Nacional Morena, en la cual expresaron algunos de los puntos, como viene siendo la reforma energética y una encuesta que están planeando, además de su postura ante el famoso caso de Mamá Rosa. Vamos a ver la nota. De los medios, muy buenos días, gracias por atender todos los llamados de Morena, eso nos da mucho gusto. El motivo por el que fueron convocados es para decirles que Morena, a partir del 9 de julio, es un partido político nuevo oficialmente, pero no dejarles claro, más que nada, que Morena va a seguir siendo un movimiento social que se preocupa por las causas justas de este país y vamos a seguir regidos por nuestros principios, que son los de igualdad, justicia y amor. También para reiterarles que desde hace 2 meses iniciamos una campaña con la recolección de firmas que nos pregunten a todos respecto de la reforma energética. En ella participan ciudadanos de todos los sectores sociales que son conocidos como protagonistas de la soberanía nacional. Necesitamos 2.500.000 firmas para que en el 2015, el día de las elecciones, en la boleta venga una pregunta para todos los ciudadanos si estamos de acuerdo en que se concesionen contratos a empresas privadas a nivel nacional o internacionales. Entonces, ya hemos estado yendo casa por casa desde hace 2 meses para llegar a los 2.500.000 firmas que se necesitan en el país. También reiterarles que Morena no es ajeno a los problemas que pasan en el país y sobre todo en el municipio, como el caso de la gran familia. Entonces, nosotros no estamos aquí para condenar ni juzgar a nadie, nada más para invitar a la sociedad a que reflexione qué es lo que estamos haciendo mal nosotros para permitir que el gobierno no haga lo que tiene que hacer, porque esto es una responsabilidad compartida desde los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Nosotros igual podemos ser partícipes también, porque no, ya era bien sabido todos los rumores que había, pero nunca hicimos nada porque estamos en la comodidad de nuestras casas y muchas veces somos apáticos. Entonces, nada más reflexionar qué es lo que nosotros como sociedad no estamos haciendo bien y por qué seguimos votando por los mismos partidos políticos corruptos de siempre. Soy delegado distrital de Morena. Yo quiero comentar algo respecto a esto, aquí en Zamora. Es una cortina de humo y un exceso de autoridad para atrapar a una señora de 84 años de edad, ¿verdad? Con militares y un despliegue. Es una cortina de humo para atrapar las reformas secundarias que estaban aprobando en el Congreso de la Unión esa misma semana pasada. ¿Por qué? Porque los intereses de Estados Unidos y las petroleras quieren quedarse con el petróleo de México. Ya se ha visto que se vende el petróleo, se cotiza en el Congreso a $39 el barril y se vende a 100. En el 2007 hubo 12 mil millones de dólares de excedentes petroleros. ¿Dónde quedaron esos 12 mil millones de dólares? ¿Sí? En el 2008 hubo 20 mil millones. Hay que recordar que una refinería se hace con 7 mil millones de dólares. Sí tenemos dinero, más que no tenemos voluntad. ¿Sí? Entonces, México tiene la capacidad, aquí hay un ingeniero de Pemex, un compañero, México tiene la capacidad de los patentes para sacar el petróleo y producirlo. Y los petrolíferos también es la ganancia. En la primera fase, la refinación del petróleo, que se llama el calentamiento, hay una torre que tiene 8 niveles. El primer nivel es el asfalto. El segundo, la mitad, a los 100 litros, es la gasolina. Después sigue el tiner, los solventes. Después sigue el exileno, etileno, el azufre. En lo particular, me voy a enfocar un poco al problema acontecido aquí en Zamora, en referencia a la casa hogar, la gran familia. Yo voy a enfocarme fundamentalmente en un punto que considero central, es decir, ¿cómo es que llegaron los niños a este punto de indefensión? Nosotros no somos jueces, no podemos culpar ni exonerar a nadie. Lo interesante de esto es cómo este grupo de niños, jóvenes o adolescentes, pudieron estar en este nivel de indefensión en el cual estaban en este centro. Creo que hay varios puntos aquí. Primero,
una irresponsabilidad del gobierno en cuanto a los niveles de educación a nivel general y en educación sexual. Muchos de estos jóvenes provienen de embarazos no deseados por una incapacidad de la familia para sostenerlos económicamente y por lo tanto esta familia se ve en un proceso de desesperación y tiene que ceder a los hijos. De alguna u otra forma ese es un factor. Otro factor importante acá lo constituye la educación en salud. Muchos de estos niños tenían trastornos de índole mental, trastorno por déficit de atención, trastornos oposicionistas desafiantes, trastornos del comportamiento, lo que las personas llaman ingobernabilidad. Enlazar lo que, tanto lo que comenta el doctor como lo que dice, bueno, los dos son médicos, uno es psicólogo, el otro en medicina, médico psiquiatra y el doctor en medicina, cirujano. Y tiene, obviamente, relación, ¿no? Para mí esto es un distractor. No es casual que una vez que terminó el Mundial de Fútbol, o sea, dos días después, se da esta bomba, ¿no? Que pues distrae necesariamente a la población. Yo sostengo que lamentablemente la población mexicana está muy ignorante, no porque así le guste estar, sino porque el régimen, pues así le conviene que estemos y que a lo mejor no le interesan las reformas que se están dando, ¿no? Precisamente ayer se consolidaron en el Senado las famosas reformas secundarias, las leyes secundarias que van a que significan la entrega del petróleo, ¿no? Ya solamente le pasan la bolita a la Cámara de Diputados para que ésta lo consolide, ¿no? Si el del Senado, que hay un poco, entre comillas, más de honestidad, de decencia, realmente no se discutió, en la Cámara de Diputados estamos peor, ¿no? Y ya es nada más para hacer el cuento y terminar el trámite y entregar los recursos, ¿no? De la mujer. Y quiero comentarles que, como bien decía Liz, nosotros somos partido político a partir del 9 de este mes, pero nuestra finalidad no es esa, o sea, nuestra finalidad es la labor social. Pero ¿qué pasó? Que a nosotros el mismo sistema nos orilló a que si queríamos estar trabajando teníamos que hacerlo ahora sí que en la legalidad, y si queríamos tener candidatos, si queríamos participar, tendríamos que estar registrados porque no se permiten ya las coaliciones, ustedes ya lo saben. Entonces el mismo sistema nos fue orillando a nosotros a que si queremos seguir en la lucha pues lo tenemos que hacer de esa manera, por el lado de los recursos. Que por ahí mucha gente dice, no, pues ya van a agarrar recursos de nosotros y del erario. Pues quiero que sepan que nosotros, Morena, vamos iniciando. El gobierno federal y el gobierno estatal tienen una partida presupuestal que la van a distribuir a los partidos en forma equitativa. Entonces, imagínense ustedes, cuando a nosotros nos den esa cantidad, pues es igual que a todos de inicio. La segunda parte va a ser en proporción al número de votos que haya sacado en cada partido. Pues como Morena, vamos iniciando, nosotros no vamos a tener aquella partida presupuestal que todo el mundo se imagina. Nosotros estuvimos ya haciendo un desglose, nos decían que son 36 millones de pesos, pero nosotros estuvimos haciendo ya las divisiones en todo el territorio nacional, para no hacerles esto muy cansado, para que tengan una idea más o menos en cantidades, porque nosotros somos transparentes, nosotros no ocultamos nada. Y queremos que sepa la ciudadanía que a este comité le va a tocar la ridícula cantidad de 3,000 pesos. Por atender al llamado de Morena y reiterar lo que dijeron todos mis compañeros, invitarlos a que se sumen a la consulta ciudadana, porque esto nos afecta a todos. Y lo que dijo la señora Yolanda, Morena, el objetivo de Morena al ser partido político es seguir siendo un movimiento social que apoya las causas justas de este país. Muchísimas gracias. Acaban de ver las mejores partes de esta conferencia de prensa del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena en cuanto a varios temas de la actualidad municipal, estatal y nacional. Pero vamos a seguir con la información del día de hoy.
Esta mañana también hubo una conferencia de prensa de la organización Jóvenes Pro Campus, estos jóvenes que están defendiendo el que siga la construcción del campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la que se va a construir cerca del aeropuerto, aquí en el norte de la ciudad de Zamora. Vamos a ver esta información. Hace casi un año surgió nuestro movimiento, un 5 de agosto, para pedir la culminación del campus universitario de la Universidad Michoacana en Zamora. Un año de trabajo en el cual hemos tocado las puertas de todas las autoridades correspondientes, en el cual las respuestas han sido demasiado ambiguas y el objetivo no se ha cumplido. El panorama, un año después, nos pinta diferente. Los gobernadores, el interino licenciado Jesús Reina García y el constitucional, el licenciado Fausto Vallejo Figueroa, no aterrizaron el proyecto como se debería, quizá por la situación de ingobernabilidad que vive nuestro estado. Ahora tenemos al frente del Ejecutivo Estatal al doctor Salvador Jara Guerrero, que es nada más y nada menos que el ex rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que en su primer discurso como gobernador sustituto mencionó como clave la educación para salir de la crisis en Michoacán. Por ello, una vez más pedimos a quienes se llaman representantes y competentes para atender la problemática educativa que presenta nuestro municipio, se resuelvan esta situación en esta región de Michoacán. Nosotros seguimos buscando instancias y recursos. Muestra de ello, se presentó hace ya un mes y medio una queja ante Derechos Humanos, que aquí quiero recalcar que se llegó al término de la audiencia de conciliación, las autoridades no se presentaron. Por ello, pues ahora sí que la queja sigue, se pasó al término probatorio, pero hasta ahorita son 30 días en el término probatorio, y hasta ahorita ya vamos en 28, ya pasado mañana ya van a ser los 30 días y no se ha llevado a cabo ni una prueba por parte de las autoridades. Nosotros, desde que presentamos la queja, presentamos todas las pruebas ante la Comisión de Derechos Humanos, y hasta ahorita ellas, la autoridad, el Congreso Local del Estado de Michoacán, el Gobierno del Estado y la Universidad Michoacana no han hecho caso a nuestra petición porque se dé información sobre el campus universitario para que se concluya y se ponga en funcionamiento. Otro recurso de revisión fue el que presentamos ante el Itaimich hace dos semanas. Aquí hoy sí que es un trámite muy burocrático por una cuestión. Nos dicen de que presentemos pruebas y luego nos salen con que el recurso de revisión se debe meter 10 días después de que se presente una petición para dar contestación. Ahora sí que nosotros, como estudiantes, pues ya llevamos desde el 5 de agosto, nuestras peticiones ya van de meses atrás, por ende no son de 10 días atrasados, y por ello se nos está poniendo muchas trabas. Queremos pensar que las autoridades ahora sí que no quieren hacer caso del caso de acá en Zamora, y por ende nosotros estamos siguiendo buscar otras instancias. ¿Cómo qué instancias? Pues la instancia del amparo. Para ello, licenciados de la máxima casa de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Derecho, pues están buscando, y nos estamos ahora sí que haciendo una miscelánea de ideas para encabezar un movimiento legal, pero ya por la vía del amparo. Eso, si es que el gobernador Salvador Jara no nos da contestación. ¿Contestación a qué? Pues ahora sí que lo exhortamos por medio de los medios de comunicación a que verdaderamente se vele por el interés de los estudiantes. Ahora sí que nosotros como estudiantes queremos de que Salvador Jara, el gobernador, ex rector de nuestra universidad, pues sea ese José Vasconcelos, que verdaderamente vio por la educación. Ojalá que nosotros no nos equivoquemos y depositamos la confianza en el gobernador, ahora Salvador Jara, ¿para qué? Para que se termine el campus universitario, pero no nomás que se termine, sino que se ponga en funcionamiento. ¿Por qué?
porque son 5.700 los jóvenes, como lo hemos venido señalando, los que se van a beneficiar con esta obra. Y así ya no van a tener que salir de esta región de Zamora y muchas veces hasta del propio estado. No podemos pasar también por alto que en el 2015 se vienen y se avecinan tiempos electorales en Michoacán, así como en algunas partes de nuestro país. Y por ello vamos a llevar a cabo una dinámica, ya que llevamos un año de que hemos tocado puertas y puertas y puertas y nomás no se nos abren. Y si se nos abren es para darnos una palmadita en la espalda. La intención de esta dinámica es acercarnos a los candidatos. Ay, después de esta repentina vuelta de esta nota, como ustedes escuchaban, de la organización Jóvenes Pro Campus, pues esperemos que este campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo sea una realidad aquí al norte de la ciudad de Zamora, que como ustedes saben, pues ya existe el de Tangancícuaro, que es de medicina de la Universidad Michoacana, pero exclusiva de medicina. Si como ven, son varios edificios el de este campus. Si se hace realidad, tendremos muchísimas carreras que en la Universidad Michoacana y en Morelia las hay, así que esperemos que pronto el gobierno estatal continúe con estas obras, que como ustedes escucharon, pues decían que por falta de presupuesto no se continuaban, pero se están dando la tarea estos jóvenes de que se consiga ese presupuesto y de que todo esto siga adelante. Y saliéndonos un poco del informativo, quiero mandar un saludo a Gabriel Núñez, que nos está viendo desde Piedras Negras, Coahuila, y a Dulce María Valencia, que nos está viendo desde la Ciudad de México. Muchas gracias por vernos. Pero bueno, vamos a seguir con la información. Como ustedes saben, el sábado pasado vinieron al albergue de la Gran Familia, este polémico albergue de la Gran Familia, varias autoridades a nivel nacional, estatal y municipal, entre las que destacan Rosailda Bascal, presidenta municipal de Zamora, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, y la presidenta del DIF nacional. Tabando aprovechó esta visita para meternos ahí a las instalaciones junto con todos los medios de comunicación, y esto fue lo que nosotros vimos. Sigue la limpieza y sigue saliendo. No conocía que ahí está el horno. ¿Usted nos comenta hace unos minutos sobre el apoyo que se pide al gobierno? Thank you.
Nintendo, qué genial. Quedan 18 minutos, ¿no? Se va a acabar la botella. Abriéndonos un poquito más para atrás, como estamos la toma abierta, nos ayuda más para todos. Mari tiene la toma. Presidenta. Avanzando, cámaras. Avanzando. Acá de princesa. Ay, qué guapa. Vamos a hacer más rápido, ¿no? Por favor. Más rápido, por favor. Más adelante, más rápido. ¿Sí? Y como que si me sabes. Está limpio, más rápido. Rápido, rápido, rápido. Sí, ¿verdad? Sí. Ustedes avanzan, la ayudante se un poquito más. Vamos avanzando, vamos a ver después porque ustedes nos ahí, camarada. Ahí tienes tú. Ya no está para acá. Tienen el zoom. Ya no necesitan acercarse. ¿Cuántos años tiene la moto? Son hermanas, ella tiene 16 y ella 9. Gracias.
como ven, esta es parte de nuestra estancia ahí en la Gran Familia. Esta nota dura aproximadamente 20 minutos, que como ustedes ven no tienen ningún corte. Todo lo quisimos grabar tal y como lo vimos, tal y como estaba. Una cosa que sí les puedo decir es que pues varios niños están muy agradecidos con lo que sucedía. Otros decían pues que las cosas fueron muy buenas, otros que muy malas. Hasta ahí dentro de la Gran Familia se encuentra dividida toda la opinión sobre lo que pasaba ahí adentro. Lo que les puedo decir es que también no se preocupen si quieren ver más sobre esto. Esta nota y las notas de... Perdón, estaba entrando aire de este lado. Esta nota y todas las notas de la Gran Familia que tuvimos el sábado, tanto la conferencia de prensa completa, se las vamos a subir a la página tabandú.com. En un par de horas estarán ahí. Déjenme actualizarlos un poco, aquí con mis pequeñas anotaciones que tengo aquí. La lista de los menores ya entregados a los sistemas del DIF de cada uno de los estados actualizadas hasta esta mañana son 53 del estado de Jalisco, 52 del estado de México, 24 del Distrito Federal, 14 de Guanajuato, 9 de Durango, 6 de Tabasco, 6 de Sinaloa, 5 de Coahuila, 3 de Tamaulipas y 25 que ya fueron reintegrados a sus familias. En el albergue todavía quedan ahí 399 personas, de los cuales 286 son niños y los 113 que sobran son mayores de edad. Déjenme recordarles que el día de ayer dejaron salir a todos los michoacanos que fueran mayores de edad. Algunos, como estos 113, se quedaron ahí, así que todavía como que está ahí un poquito de que tengan que moverse algunas cosas en este asunto de Mamá Rosa. Pero pues bueno, déjenme mostrarles, cambiando un poquito de información, yéndonos un poquito de información más amable, vamos a mostrarles algo un poquito más amable, porque pues saben que aquí en Zamora suceden también cosas muy bonitas, aparte de esto que está sucediendo con Mamá Rosa. Como ustedes saben, antes de pasar a esto, Mamá Rosa estuvo internada, además en el Hospital San José de aquí de Zamora, se fue al Hospital Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco, donde le hicieron un cateterismo. Ella salió muy bien de este cateterismo y el día de ayer fue dada de alta de este hospital. Se espera que para el día de mañana ya esté aquí en la ciudad de Zamora presente, o algunos dicen que ya a partir de hoy hasta aquí, esperemos que ya después de sus declaraciones o hable al respecto de todo esto. Pero bueno, vámonos a otro tema más interesante, no más interesante, todos los temas aquí son interesantes, a otro tema más amable, otro tema más lindo. Déjenme les muestro esto, perdón, ahí va. Este es el concierto de música popular mexicana, latina y del mundo con Marina y Mariano. Este miércoles 23 de julio a las 8:30 de la noche en el Teatro Obrero. La entrada será totalmente libre y este evento es el día de mañana. Ya es mañana a las 8:30 de la noche en el Teatro Obrero con entrada libre. Como ven, pues es un concierto que va a estar muy bien, música de este país, de esta región y de este planeta, como ven. Así que si no tenían nada que hacer mañana miércoles, pues ya saben, aquí ya tienen que hacer por la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán y varias instituciones como lo son el CRAM, la CONACULTA y el Gobierno del Estado. A ver, voy a mover esto. Así que ustedes ya ven, mañana está este concierto en el Teatro Obrero. Música tradicional mexicana, latina y del mundo. Y pues ya se nos está acabando el tiempo, ya son las 9:30 de la noche, déjenme verificar. Bueno, ya casi son las 9:30 de la noche, ya estamos al roce. Y pues tenemos muchísima información, sobre todo sobre este caso de Mamá Rosa, sobre todo de todo lo demás que está sucediendo en la ciudad de Zamora. Así que pues, les digo, la conferencia de prensa estará en unas horas ahí en la página, aquí en esta página, donde dice video de demanda Tabandú, ahí le das clic y va a aparecer tanto este noticiero como los próximos videos de la conferencia de prensa y el video completo de lo que vimos allá adentro de con Mamá Rosa. Pero antes de irme, ya me iba a despedir, como ven, les voy a dar el pronóstico del clima de la Conagua para la ciudad de Zamora de Hidalgo, Michoacán. Para mañana miércoles 23 de julio será la máxima de 27 grados y la mínima de 16.
Estará parcialmente nuboso con vientos del este-noreste entre 10 y 15 kilómetros por hora. En la noche estará parcialmente nuboso con probabilidad de tormenta y vientos del noreste con velocidad variable. La radiación ultravioleta para mañana será de 11 en una escala máxima de 12, muy alta radiación ultravioleta. La humedad del 58%, la precipitación del 30% y las nubes, la probabilidad de nubes del 30%. La salida del sol será a las 7:21 de la mañana y la puesta del sol a las 8:30 de la noche. Pero bueno, ya se nos terminó el tiempo. ¿Cómo ven qué rápido se nos va aquí la información con tanta que tenemos? Nos vemos el día de mañana, ya ombliguito de semana, miércoles. Vayan aguantando, ya casi llegamos al viernes, así que nos vemos el día de mañana. Recuerda, mañana a las 8 de la noche con Lupita Soria y con Elizabeth Manso, el rol, como dicen ellas, el lugar de tu expresión. Y a las 9 de la noche, como siempre, Informativo Tabandú. Mi nombre es Omar Ruiz Rivera. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.